Thank you.
Bueno, amigos, hasta acá el trabajo de hoy. Es la primera vez que hago varias cosas de las que hice hoy. Por ejemplo, es la primera vez que trabajo con asta de ciervo. Como ven, pareciera que el mango está torcido, pero viene derecho hasta acá y sigue la forma del asta, digamos. Tiene una. Está torcida para este lado. Me parece que le da un toque que queda lindo también. Otra cosa que hice por primera vez es el remachado. Le hice un avellanado al pomito para que el remachado quede la. Haga una cabecita y pueda lijarlo al ras y que la cabecita quede adentro. Funcionó, pero hay lugares que no se rellenaron. Quizás por falta de experiencia, quizás porque no tengo un martillo bolita. Tengo que comprarme uno urgente. Así que bueno, pero yo creo que en general quedó bastante bien. Le limpié también un poco la hoja, cosa que el cliente no me pidió, solamente me dijo que le haga el mango. Y así quedó el Atahualpa de Tandil. Espero que les haya gustado, gente. Los invito si quieren pasar por mi Instagram, que se los dejo también acá. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.